Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunts for Yerba. Hoy, ya saben, es otro lunes de recomendación de app y la aplicación que les traigo nos va a permitir monitorizar a todas esas personas que se están intentando filtrar a nuestra red, que se robaron la contraseña o que encontraron de alguna forma el método para ingresar a nuestra red. Es una aplicación gratuita, bastante funcional, así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, la aplicación es esta que está al centro de su pantalla, llamada Fink. Aquí nos dice, nos da un pequeño tutorial. Vamos a darle simplemente en siguiente, aceptamos términos y continuar. Y vamos a autorizar nuestra ubicación. Pueden registrarse o no, yo simplemente le daré lo pensaré. Y aquí les pide que seleccionen en qué categoría están, si están en una categoría de super experto de redes o no. Yo voy a poner la de normalmente manejo la tecnología en casa. En la parte superior nos da el nombre de nuestra red y nos da como el ID de la red. Después tenemos buscar dispositivos. Va a empezar a buscar todos los dispositivos que estén conectados en este momento a nuestra red. Aquí me dice que encontró 10 dispositivos. Voy a seleccionar el ZTE y ustedes al entrar en esta parte pueden eliminar o desactivar alguno de estos dispositivos. Así, si alguien entró y ustedes no lo autorizaron, bueno, pues lo pueden banear y proteger su red. De igual forma, desde aquí ustedes pueden realizar un test de velocidad, simplemente le dan en comprobar velocidad y al finalizar el test les arroja estos datos tanto de descarga como de subida. Hay dos opciones muy importantes también en esta aplicación, pero son de paga, que es encontrar cámaras web ocultas y también la vulnerabilidad de algún router, pero por estas sí tendrían que pagar. Pero yo creo que es bastante eficiente el tema de buscar dispositivos que estén conectados en nuestra red para que así nosotros los podamos desactivar en el momento que querramos. Así que bueno, eso es todo el funcionamiento de la aplicación. Espero que les sea de utilidad a todos ustedes. Recuerden que en la descripción encontrarán el enlace de descarga para que puedan utilizarla sin ningún problema. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye, bye.